Ante la molestia ciudadana que ocasionó la exposición fotográfica Historia de los Mundiales montada en el acueducto de Morelia, el presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina anunció el retiro de los cuadros del monumento. Sin embargo, le he pedido el día de hoy en la mañana al conocimiento de esto, de que la retirara porque no ha gustado, además no estéticamente ni se ven bien. Lázaro Medina detalló, se revisará a detalle el procedimiento que se realizó para poder colocar esta muestra. Lo que nosotros revisaremos es el procedimiento que se hizo. El procedimiento que llevaron a cabo debió de ser aprobado por el INAH. Lo que me dice el secretario de Servicios Públicos Municipales, y le pediré a Laura Yadira, Laurita, que lo reúna con él, es que él tiene y puede exhibir los documentos que el INAH le dio para la autorización. El edil moreliano señaló no se dañó el acueducto, uno de los principales atractivos de la ciudad de Cantera Rosa. Las fotografías quedaron pendientes del acueducto. Ustedes saben que no es la primera vez que hay adornos o cosas en el acueducto, pero todo debe de ser supervisado y aprobado por el INAH. Finalmente, y en otro asunto, Lázaro Medina comentó el viaje a España para recibir el premio de la Escoba de Oro, con el cual se reconoció a Morelia como la ciudad más limpia del mundo y a la que asistieron 4 personas, fue patrocinada, dijo, por la empresa que está a cargo del relleno sanitario de la capital, Proactiva. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.